En tiempos históricos, España fue un paraíso forestal. Un águila imperial, la reina de las aves de nuestros bosques, hubiera podido atravesar la península ibérica sin dejar de sobrevolar un infinito manto verde. Hubiera viajado sobre pinares, sobre encinares, robledales, sobre bosques de coníferas, mediterráneos o caducifolios. Hoy, las últimas masas de nuestros bosques, en la cordillera pirenaica y cantábrica, en los sistemas montañosos del centro o del sur, permiten todavía que nuestras últimas águilas puedan sobrevivir en un paisaje que debió constituir la generalidad de la península ibérica. Pero el paso implacable de los siglos, el fuego, el hacha, la agricultura y el pastoreo abusivo hicieron desaparecer una tras otra las más importantes de nuestras selvas. Hoy, desconectadas unas de otras, auténticas islas forestales cobijan las últimas especies zoológicas que no pueden vivir más que en el bosque. El paso del tiempo fue transformando la selva del águila imperial en la estepa de la butarda. Llanuras cerealísticas, páramos y garrigas, donde ciertamente la fauna es rica y sintomática, pero no tienen ya nada del esplendor de los antiguos bosques que posiblemente las cubrieron en tiempos históricos. El vuelo del macho de abutarda, que nos lleva hasta la bandada de grullas migradoras, nos van a mostrar un ecosistema que es como un recuerdo viviente e imperecedero de lo que fue la majestad del bosque mediterráneo, las dehesas y encinares de Extremadura. Encinas corpulentas, alcornoques y otros árboles que encontraron el clímax en la comunidad del bosque mediterráneo dan sombra ahora a las grullas invernantes que provienen de la lejana tundra ártica. Ciertamente, España es hoy un mosaico de ecosistemas en el que predominan sobre todo las estepas y llanuras subdesérticas, pero aún conservamos masas forestales en las que perviven los animales más característicos del bosque. Todavía, el paso mítico del oso está coronado en algunas partes por el vuelo del quebrantahueso. Aún conservamos, como inapreciables tesoros de la fauna ibérica, animales que únicamente pueden vivir en las grandes y virginales masas forestales. Animales como el oso, que en las faldas de los Pirineos o de la cordillera cantábrica encuentran sus últimos reductos. Animales como el mítico gallo de bosque, el urogallo, que debemos conservar como un tesoro, como un testimonio de lo que fue la península ibérica cuando estaba cubierta de hermosas selvas, como la que ahora aparece en nuestras pantallas. A estas criaturas, que dependen por entero del bosque para sobrevivir, hemos dado en llamarlas los prisioneros del bosque. Estas criaturas nos han sugerido el título de este capítulo y somos conscientes de que el día que el bosque desaparezca, desaparecerán también ellas. Hay otros animales, como el macho montés de la Sierra de Cazorla, que pasa una parte de su vida en los pinares de aquellas regiones. En el monte, generador de lluvias y equilibrador del clima, la vida comienza en primavera, cuando las nieves de las cumbres se funden, cuando el hielo se transforma en torrente. El gran mensajero de la primavera forestal es el mítico urgallo. El gallo del bosque deja escuchar los extraños sonidos de la parada nupcial cuando todavía las cumbres están bajo las nieves y los hielos. En los más apartados rincones de nuestros bosques tienen lugar los amores de los urgallos. Las luchas titánicas de los machos, contempladas por la aparente pasividad de las hembras. Cuando los ríos y torrentes de montaña, henchidos con las aguas nuevas, pregonan el fragor de su voz, los osos descienden de las oseras al fondo de los valles. Tras el letargo invernal, los osos se alimentan profusamente para reponer los tejidos consumidos durante el sueño. Descienden a las pozas de los riachuelos y sus primeras actividades están relacionadas con la búsqueda de su pareja. En algún recóndito riachuelo de los Pirineos o de la cordillera Cantábrica podrá sorprenderse a una de las últimas parejas de osos pardos bañándose, mientras se preparan para traer al mundo otros osednos que nos aseguren la pervivencia de una especie que está al borde mismo de la extinción. Pero también en los amores de los osos surge a veces un tercer personaje, que en este caso trata de llamar la atención de la bella y lo consigue haciendo una demostración de fuerza física. El bosque es el paraíso de las aves rapaces. Quizá la más representativa de todas ellas sea el azor, uno de los cazadores más formidables de nuestros montes. En lo más espeso de la vegetación tiene el nido. Allí le esperan los polluelos, para los cuales debe cazar infatigablemente el macho, mientras la hembra cuida del paraje. Pero todos no son cazadores de grandes presas en el bosque. Hay algunos minúsculos, insectívoros, como el zorzal, que coloca su nido en la horquilla de una rama y que anda a la búsqueda de larvas y de insectos todo el día para alimentar a sus insaciables pequeños. En la alimentación de las crías colabora la pareja. Es necesario mucho trabajo para sacar adelante a 4 o 5 pequeños zorzales. Los túrdidos omnívoros son complementados por un verdadero ejército de pájaros insectívoros en nuestros bosques que vienen a mantener el saneamiento de las áreas forestales. La madre atiende también a la limpieza del nido, mientras en el cielo el ratonero deja oír su maullido característico. El ratonero común o búteo es una de las rapaces más comunes, aún en la península ibérica. Su presa favorita, como indica su propio nombre, son las ratas y ratones. No obstante, cazan también presas insólitas, como vamos a poder observar en este documento de la fauna ibérica. Ha llegado furtivamente al nido el macho ratonero, que ha aportado una presa, como decimos, no frecuente. Mientras se aleja, la hembra se prepara para despedazarla y dársela a sus pequeños. Pero en este caso, el buen apetito de uno de ellos no la va a permitir. Preparar la presa codiciada, que todavía viva, va a comprometer la deglución del pequeño ratonero que empieza aquí ya su aprendizaje de cazador de culebras y de víboras. Muy pocas veces se ha visto, y diríamos que nunca se ha filmado, a un ratonero cazando una víbora del ataste. Hemos tenido la fortuna de colocar nuestras cámaras en tal posición que nuestros seguidores van a ver cómo un ratonero se enfrenta con un reptil que hubiera podido darle muerte de una sola mordedura. El combate es a muerte. El ave de presa parece conocer la peligrosidad de su presunta víctima. Los movimientos son rapidísimos. Esta es una lucha de reflejos. Un enfrentamiento entre dos sistemas nerviosos. La muerte frente a la muerte. El ratonero, rápido y habilísimo, ha sabido, pensamos que, como casi siempre, sacar la mejor parte en el combate. Podrá llevar una presa más al nido y ha librado al bosque de un potencial enemigo, también del hombre. El señor Gavilán ha transportado hasta el nido un delicado pajarito para su retoño. Pero ¿dónde está su hijo crecido? Está en lo alto de las ramas, soñando con futuras aventuras de caza, y es ya tan grande que va a asustar a su propio padre cuando se deje caer en la plataforma del nido. Y así va transcurriendo la vida en nuestros montes. La alta primavera da paso al verano. Las chicharras imperan en el lenguaje forestal. Y la ardilla, la famosa ardilla de Estrabón, que según el historiador romano podía recorrer la península ibérica sin bajarse de los árboles, está naturalmente en nuestro pinar. Está haciendo lo que hacen casi siempre las ardillas, buscar piñas para alimentarse con sus piñones. Y en el recóndito, en el lejano bosque del Pirineo o del Cantábrico, la señora urogallina ha sacado ya a los pequeños urogallos. Les lleva por los claros, por los calderos forestales. Están atiborrándose de langostas, de chicharras, de larvas, de insectos. Están haciendo una alimentación entomófaga. Pero de pronto aparece el peligro, el águila real. Mamá urogallina, como conocedora de una técnica infalible para burlar a la reina de las aves, lleva a sus pequeños a la espesura. El águila, que solamente puede cazar por sorpresa en las masas forestales, se eleva nuevamente y vuelve a la paz. Tras la inmovilidad, para no ser descubiertos, es preciso salir de nuevo al claro y comer, ya que no hemos sido comidos. El polluelo del Alcotán, que no está lejos de los jóvenes urogallos, también reclama su parte. Esta es una pequeña rapaz forestal, a la que los alemanes llaman halcón de los árboles. Vive en todos nuestros bosques y ha sido sorprendida aquí, en el momento delicado y delicioso de la ceba a su único pequeño. El cervatillo, como no, entre flores, en fotograma de tarjeta postal, reposa seguro de que está vigilado por su madre. La cierva no se aleja. Estará constantemente venteando, escuchando, a unos metros de su pequeño, al que, para que no dé olor, habrá lamido cuidadosamente antes de abandonarle. Y la ardilla cierra esta secuencia de maternidad en nuestros bosques españoles, donde no falta el pintado jilguerillo, que por otra parte se encuentra en cualquier soto o masa forestal de nuestros campos. Pero no todo es poesía en nuestros bosques, ni siquiera en primavera. Los matadores tienen que matar. Las aves de presa otean infatigablemente para encontrar una víctima propicia. En los pliegues de la áspera sierra de Cazorla, los muflones contemplan con precaución a su potencial enemiga. Parece imposible y resulta incluso improbable que un depredador de 5 kilos de peso como el águila real pueda pretender dar caza a un ungulado que pesa 5 veces más que ella. Y la audacia de la reina de las aves la llevan en el vuelo de sus alas majestuosas a buscar una presa más que aportará a su nido. una vez más, bajo los pinos laricios, junto a las ásperas rocas, comienza el juego terrible de la vida y de la muerte. La secuencia increíble ha puesto de manifiesto, con la objetividad fría de las imágenes, la fuerza, la audacia, el vigor del águila real. Cada uno de los animales del bosque de montaña saben que el águila puede ser su enemigo. Pero hay algunas especies, como la cabra hispánica, que saben defender perfectamente a sus recentales. El águila tiene que cazar. Tiene que alimentarse cada día y llevar presas al alto nido. El águila intentará burlar a la cabra hispánica. Va a iniciarse un tremendo juego al escondite, una especie de extraña corrida en la que el águila real va a tratar de atraer sobre sí el ataque de la cabra para separarla de su pequeño. En ese momento caería sobre él y se lo llevaría por los aires. Pero mucho más elocuentes que mis palabras van a ser las imágenes de esta asombrosa secuencia inédita. La cámara de alta velocidad nos va revelando la técnica del águila. A toda costa, trata de atraer sobre sí el ataque de la cabra madre. Juega con ella en un tremendo escondite. Pero la cabra no abandona a su pequeño. Muchas veces, el ataque combinado de dos hembras pone en peligro a la propia águila. La tenacidad del cazador alado le hace insistir, incluso hasta recibir sobre su cuerpo el impacto del topetazo de la cabra. Y el pequeño siempre pegado a la madre. El águila real, finalmente, burlada por la tenacidad de esta hembra prudente y amante de su pequeño, se pierde en el bosque. La técnica de la cabra hispánica ha vencido en el combate. Un remoto instinto de conservación ha dictado a la cabra y a su pequeño la estrategia para vencer. Pueden separarse cuando pastan, cuando tranquilamente se encuentran en la montaña, pero cuando aparece el águila permanecerán unidos, pegados, porque un chivo de cabra hispánica, lejos de su madre, sería llevado por los aires de la misma manera que lo fue el recental del muflón. Pasado el verano, se escucha la gran voz, la máxima orquesta de nuestros montes, la berrea, la voz del venado, la llamada de celo del ciervo, el desafío. Comienza un nuevo capítulo en los montes de la península ibérica. Las ciervas y los venados van a reunirse en los claros, en los calderos, en los rincones de los montes de Toledo, de Sierra Morena, en las zonas verdes de los bosques cantábricos o pirenaicos, para que tenga lugar el anual encuentro entre los campeones. El celo de titanes, la lucha de los más aptos, la selección de los mejor preparados. Y en la Sierra de Cazorla, puntualmente, las ciervas y los venados se reúnen en el claro donde tendrá lugar la más espectacular, quizá, de las secuencias de la fauna del bosque, la berrea del venado. Cerca de las ruinas del viejo castillo, en el gran claro del bosque de la Sierra de Cazorla, los sultanes tratan de poner orden en sus harenes. Han salido con las ciervas al atardecer y tienen sumo cuidado en que ninguna de las suyas se pase al rebaño del competidor. Magníficos ejemplares que constituyen el sueño de los monteros andan enfebrecidos, compitiendo en la corta y trascendental etapa de su vida. El capítulo más dramático y llamativo, quizá, de la comunidad forestal, que en este caso fue filmado en la Sierra de Cazorla, da paso ahora al otoño. El otoño de los bosques caducifolios del norte de España. El otoño de la poesía. El otoño en que las hojas, vestidas de inflamados colores, van muriendo lentamente. El otoño que, sin embargo, para las criaturas del bosque, va a ser el comienzo de la lucha terrible por la supervivencia. Los tranquilos rebecos, refugiados en el bosque, abandonadas las cumbres nevadas, ponen una nota poética en el principio de un otoño que va a ser trágico para muchas criaturas. Y se vuelven, como de acuerdo, para ver a la araña que teje su tela cuajada de gotas de rocío. El chochín, pajarillo típicamente forestal, va a llamar la atención de otro de los jóvenes rebecos. El cárabo, la rapaz más característica de los montes españoles y europeos, es testigo de la vida de sus presas, las más minúsculas de las criaturas forestales entre los mamíferos, los topillos, que están muy atareados sacando adelante a su última cría, que se preparan para la invernada en el interior de sus climatizadas madrigueras. En el suelo de nuestros bosques hay una infinidad de micromamíferos. No son muy conocidos y no resultan tampoco fáciles de filmar, pero hemos querido meternos debajo de la tierra, en el corazón de los túneles y las madrigueras de los topillos, para que puedan ver un poco la facilidad con la que se deslizan en sus dominios subterráneos, en el cómodo nido donde pasarán el invierno. Esta vez no es un roedor, es una fiera. La más pequeña, pero quizá la más hábil, la más audaz, la mejor dotada para matar de las fieras de nuestros bosques, la comadreja. Eficiente, cautelosa, auténtica saneadora de las comunidades forestales, que últimamente están siendo invadidas por las ratas. Vamos a contemplar aquí, acaso, la secuencia más movida, quizá el duelo más difícil, el combate de los más ágiles de los luchadores que han aparecido durante este capítulo de la fauna ibérica. La rata común y la comadreja. Los dientes de la rata hubieran podido seccionar la yugular de la comadreja. Pero esta pequeña fiera se mueve más deprisa. Clava los dientes con la precisión de un neurocirujano. Aparentemente, siempre vence a la comadreja. Y mata, naturalmente, para alimentarse. Y no volverá a cazar hasta que no tenga hambre de nuevo. Un roedor muy característico de los bosques de hoja caediza es el hirón gris. En cierto modo, recuerda a una ardilla y, como ella, pasa también mucho tiempo en los árboles. Aquí va a ser testigo de una de las andanzas del señor zorro. El raposo está presente en todos los ecosistemas españoles. El raposo pone en peligro a todos los animalillos. En este caso, el señor lirón se ha puesto a salvo. Pero cuando maese zorro sale de caza, registrará todas y cada una de las rinconeras del bosque para encontrar algo. En este caso, parece que su pata prospectora le ha puesto de manifiesto que aquí hay una pieza que merece la pena. Perfectamente dotado para acabar, el zorro no solamente caza la carrera, sino que es capaz de ventrar las madrigueras de roedores o de conejos para ponerles al descubierto. No cavará siempre en la misma dirección. Prefiere llevar a cabo una estrategia cumplida con objeto de que la víctima no se le vaya a escapar por algún agujero que él no haya explorado previamente. En este caso, como ha podido comprobar el lirón, desde el agujero del nido del pico carpintero, el conejo ha caído víctima del zorro. Pero ahora vamos a asistir nosotros a una maniobra que muy pocas veces ha sido filmada. En el otoño y en el invierno, los raposos esconden sus piezas. Hacen verdaderos depósitos de carne de la que vivirán en el mal tiempo. Resulta asombrosa la habilidad del raposo también para esconder las piezas. Sin soltar el conejo de la boca y como calculando el tamaño que deberá tener la fosa, cava rápidamente con las patas delanteras. Todo parece previamente calculado. Después deposita el conejillo, lo aplasta convenientemente con sus mandíbulas y el trabajo, la obra de arte, será terminada empujando tierra, hojas y piedrecillas con la punta del hocico. Nadie podría encontrar el conejo enterrado por el raposo, solamente un cazador dotado de tan buen olfato como él mismo. No olvidará, sin embargo, el zorro la ubicación de su despensa y tan pronto como tenga hambre, volverá a saciar el apetito. Ha pasado el peligro y el gordezuelo lirón puede salir de su inexpugnable refugio. Y el erizo, que es una criatura lenta, apacible, omnívora, tranquila, está caminando como siempre mientras el lirón se limpia las patitas entre la hojarasca en la cual puede encontrar insectos, larvas o frutillas de las que puede alimentarse. Pero cuando el lirón se vuelve a marchar de nuevo, cuando, sin perder la faz, el erizo camina a una cómoda rinconada debajo de un tronco podrido, algo va a pasar. Desde la azotea, como siempre, el lirón, que no se pierde punto de lo que pasa, está mirando el panorama. Seguramente, un olorcillo característico y peligroso le ha aconsejado para subir a su alto refugio. Seguramente también el erizo ha venteado a un enemigo. Hay tantos enemigos en el bosque. ¿Quién puede ser en este caso? La jineta, uno de los matadores mejor dotados de las masas forestales. Un animal raro, porque en Europa solamente vive en la península ibérica y en el mediodía de Francia. Un animal de belleza extraordinaria, que se parece a un gato y, sin embargo, no tiene nada que ver con los fénidos. De agilidad sorprendente, la jineta caza sirviéndose tanto del olfato como del oído o de la vista, como podremos observar en esta secuencia. El tufillo que ha dejado el lirón, al subir al árbol, parece que llega hasta su sensitiva pituitaria. Y el lirón, que se entera de lo que pasa, también por oído, se pone a buen recaudo. Las jinetas generalmente cazan en parejas, y mientras una de ellas sube a lo alto de los árboles para desalojar a los roedores, la otra monta la guardia al pie, por si acaso saltan las escurridizas presas y se ponen a salvo entre los matorrales. La prospección es detenida, delicada. Hay que olerlo todo centímetro a centímetro, porque en los árboles viejos hay tantos huecos, hay tantas quebraduras, que en cualquier sitio puede estar el bocado de hoy. Aquí huele a lirón, parece pensar la jineta. Y efectivamente, el lirón ha sido descubierto, pero la voz insólita, atronadora de este animalillo va a asustar a la jineta. Su voz, su ruido más que voz y sus dientes. Aquí no hay más solución que defenderse o saltar al suelo. Y si salta al suelo, se encontrará con la pareja de la cazadora. Parece ser que una vez más ha vencido una presunta presa. Parece ser que una vez más el valor y la defensa propia han hecho vacilar al cazador, que se va hacia otros pagos, a tratar de encontrar otra presa que se defienda menos o a la que pueda sorprender descuidada. Y el erizo, paciente, tranquilo, testigo de tantos hechos en los bosques, parece reír desde su seguro refugio. En los quejigales de algunos pliegues de las cordilleras ibéricas o centrales todavía puede descubrirse al más grande de nuestros depredadores, al lobo. Los últimos lobos españoles escondidos en los parajes más secretos y misteriosos. En este caso, despedazando una presa reciente. El bosque de Quejigos está acariciado por el riachuelo cristalino. En sus pozos viven también algunas de nuestras últimas nutrias. No es exactamente la nutria un animal forestal. Puede vivir en cualquier parte donde haya aguas puras y peces. Sin embargo, esta criatura fluvial, que está protegida por la ley porque está desapareciendo rápidamente, encuentra sus últimos cuarteles en algunos de los riachuelos que atraviesan nuestros bosques. Sale la nutria del agua, donde pesca sobre todo peces enfermos o grandes peces depredadores, y en la orilla se va a encontrar con otro gran mustélido, el tejón. Gourmet omnívoro, apacible, tranquilo, merodeador, que se encuentra sobre todo en cualquier tipo de bosque español. No habrá un enfrentamiento entre la nutria y el tejón. Los dos pertenecen a la misma familia. Ambos viven de alimentos distintos. No pueden competir en el bosque. Sin embargo, son los dos más grandes de nuestros mustélidos. aunque la natación haya tallado el cuerpo de la nutria, pertenecen al mismo grupo zoológico. Con las primeras nieves va a comenzar un nuevo capítulo en la vida del bosque. Lentamente, el oso se va retirando hacia la alta osera. Quizá algunos de ellos hayan sido anestesiados por los naturalistas y marcados con llamativos pendientes para mejor conocer su vida. Se están llevando a cabo ya trabajos de estudio y de control del oso. Suben gordos, después de haber comido mucho durante toda la primavera y el verano. Habrán de vivir de las reservas durante largos meses. Pero cuando el invierno va a atenazar a nuestras serranías, en los bosques de montaña de la Sierra de Cazorla tiene lugar la parada nupcial de las cabras montesas. Los machos adoptan una extraña postura para convencer a las hembras. Naturalmente, como en casi todos los celos de los ungulados, tienen lugar las peleas prenupciales. En el caso de los machos monteses, no pueden ser más dramáticas y llamativas. Como en una especie de torneo medieval, se van enfrentando los campeones. Por eliminación, quedarán solamente los más fuertes, los mejor dotados. El vencedor será quien se aparee con las hembras. Orgulloso, el paladín del bosque se ha quedado dueño del terreno del torneo. Y entre tanto, los urogallos, mudada ya la pluma, que sufrió graves percances por las peleas prenupciales, se pueden enfrentar con el invierno. Los prisioneros del bosque encuentran en el bosque todo cuanto necesitan para sobrevivir. Los prisioneros del bosque se pueden librar de los imperativos y de las presiones del bosque gracias a sus prodigiosas adaptaciones naturales. El aguanieve del mes de noviembre resuena, tamborilea sobre las plumas firmes, escamosas de las tetraónidas. Y estas se alimentan de toda clase de bayas para poder cubrirse de una capa de grasa protectora. Estoicamente se van a preparar para pasar largos meses de nevada en los bosques de montaña del Pirineo o de la cordillera Cantábrica. Sigue, entre tanto, la peregrinación del oso hacia las altas cotas, hacia la escondida osera, donde los últimos osos españoles pasarán un invierno más. Y una mañana gemirá el viento en las cumbres. Vendrá la primera gran nevada. Estoicamente, el mítico gallo del bosque aguanta la nevada. Hemos seguido sus pasos durante las 4 estaciones del año. Hemos procurado recoger con nuestras cámaras, en poco menos de una hora, la vida de la comunidad forestal a lo largo del año. Hemos podido comprobar que el bosque no solamente son plantas, también son animales, prisioneros del bosque, que terminarán sus días cuando no sepamos conservar nuestras últimas masas forestales. Contemplando las imágenes que revelan, quizá por primera vez, toda la vida de los animales de nuestros montes, uno quiere más a la naturaleza. Uno, contemplando la gran nevada, puede tomar conciencia de la obligación de cada español para conservar nuestros últimos bosques. Nos quedan ya pocas selvas, pocas masas forestales integrales. La administración hace mucho para conservarlas, pero todos y cada uno de nosotros debemos ser conscientes de que somos un país desforestado, de que debemos conservar cada árbol, cada criatura del bosque, cada nota en esta asombrosa sinfonía musical que es el bosque viviente. Sinfonía musical en la que no puede faltar la nota alegre. Después del drama y del silencio de la nevada, el ubicuo conejo, como diciéndonos que hay que sobrevivir, que en cualquier parte y a cualquier coste hay que salir adelante, seguir viviendo. Los muflones, todas las criaturas forestales que hemos ido conociendo las distintas secuencias de su vida, se aprestan a pasar el invierno. No temen a las estaciones. Si nosotros no terminamos con sus refugios forestales, podrán sobrevivir durante siglos y siglos. Las generaciones venideras podrán deleitarse con su contemplación o con su estudio. La fuerza, el vigor, la presencia mítica de nuestros animales seguirá presente en los restantes capítulos de nuestra historia. Para que las heráldicas águilas españolas puedan decorar con su vuelo los cielos de nuestros últimos bosques.